Hola, mis socios, muy buenas tardes y bienvenidos a este entrenamiento de hoy, 28 de diciembre de 2022. Qué pena con ustedes que no habíamos podido abrir la sala. Creo que nos estaban haciendo la de los santos inocentes el día de hoy, ¿verdad? Debió ser por eso que no podíamos entrar a sala. Bueno, habiendo superado ese pequeño inconveniente, vamos a dar inicio entonces hoy a nuestro entrenamiento. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con temas de duplicación. Recuerden que todos los miércoles estamos haciendo este entrenamiento precisamente para que podamos tener mejores resultados y nosotros podamos ir creciendo con todo lo que estamos haciendo con nuestro fondo de inversión Skyward Community. Así que bienvenidos y vamos a tratar de agilizar acá la presentación porque ya vamos media horita de tiempo afuera del horario que normalmente manejamos. Pero bueno, vamos a darle acá a inicio, esperamos ser lo más concretos posibles con la información en el día de hoy. Nuestro fondo de inversión por el cual podemos adquirir participaciones de tecnología de hilo son Skyward Community, como ya lo sabemos, ¿verdad? El tema que nos trae, que nos compete, habla de pasos sencillos que conducen al éxito y eso lo desarrollamos precisamente a través del tema de la duplicación. Vamos a verlo para las personas que de pronto no me conocen. Mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos. Y desde hace 2 años vengo desarrollando de manera profesional todo lo que tiene que ver con la duplicación de esta tecnología desde diferentes aspectos, como cuáles. Primero que todo, lo que tenemos que saber es que nosotros tenemos que tener a un grupo de personas a los cuales le vamos a duplicar esa información. ¿Por qué? Porque es que el tema de duplicar precisamente es eso, que la información que yo tenga se la duplique a otras personas, se las comparta y esas personas a su vez pues ayuden también a compartirlo. Esa es la esencia como tal de lo que tiene que ver con duplicación. Ese es el clic que debemos hacer para nosotros poder tener unos buenos resultados, porque normalmente podemos estar registrando mucha gente y está bien. Con nuestro plan de marketing que tenemos en la compañía, pues podemos generarnos muy buenos ingresos simplemente invitando a socios inversionistas, que ellos quieran simplemente comprar su paquete y vamos a ganar unas buenas comisiones, pero ya, ahí no estamos haciendo realmente una duplicación. La duplicación se lleva a cabo cuando vamos a hacer un ejercicio como este, en donde nosotros tengamos personas en nuestra primera línea, que por regla básica normalmente siempre se habla de que sean por lo máximo 5 personas a las cuales tengamos inicialmente en primera línea. 5 personas que quieran trabajar, que quieran desarrollar y que quieran hacer las cosas mejor de lo que nosotros las podemos hacer. Personas que estén dispuestas a tener éxito. Personas que quieran conectar con la visión de todo lo que nos comparte el ingeniero Anatoly Eduardo Belluniski y personas que definitivamente quieran compartir y duplicar esta información. A estas 5 personas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Vamos a comenzar un proceso de entrenamiento, de capacitación, de enseñarles cómo es todo el proceso que nosotros desarrollamos acá dentro de nuestra compañía, cuáles son las herramientas, cuáles son todos los documentos y todo lo que necesitamos saber de la empresa. Y principalmente, cómo funciona nuestro fondo de inversión y cuáles son esos paquetes que tenemos de inversión para que la gente pueda separar también sus participaciones y ser copropietarios de esta industria. Cuando esas personas las tenemos conectadas, las tenemos capacitadas y las tenemos entrenadas, la idea es que hagan lo que tenemos acá en este dibujo, que las acompañemos por lo menos hasta 3 niveles en profundidad para nosotros guiarlos en ese proceso, que suelten los temores, los miedos, las dudas que puedan tener y ser apoyo de ellos para que precisamente mientras están haciendo una presentación, pues nosotros los podamos guiar, orientar para que puedan hacer las cosas todavía mejor, ir perfeccionando sus técnicas de crecimiento y de duplicación. Una vez estas personas ya tienen estos 3 niveles en profundidad, que querría decir que es nuestra 4ª línea, pues sencillamente podemos armar un nuevo equipo, hacemos el mismo trabajo y empezamos a hacer el mismo ejercicio y seguimos duplicando y duplicando y de esta manera nosotros podemos tener un crecimiento exponencial. ¿Cómo lo hago normalmente yo? Yo lo hago de diferentes formas. ¿Cómo lo voy haciendo? Hago reuniones presenciales en diferentes lugares en donde inicialmente convoco a los socios que ya tenemos. Socios que hemos logrado tener por diferentes medios, pero que ya cuando vamos a hacer esas presentaciones de manera presencial en una zona geográfica, pues
vamos a tener a, primero a esos socios y les damos un entrenamiento. Y después de esos entrenamientos, hacemos una segunda sesión de esas presentaciones, pero ya de la tecnología, para que los socios que ya tenemos inviten a sus nuevos contactos, a sus nuevos socios que quieran ser parte de la industria. La otra manera que utilizo y que me parece todavía mucho más eficiente es utilizar precisamente las redes sociales, utilizar todos los medios que puedan existir para nosotros estar compartiendo toda la información y estar duplicando todo lo que tiene que ver con nuestra compañía. Acá podemos contactar personas de diferentes lugares del mundo en una misma sala virtual, llámese Zoom, llámese webinar, llámese meeting, llámese cualquiera de las herramientas que nos permitan hacer este tipo de presentaciones. Acá podemos conectar con gente de diferentes lugares del planeta, en el caso de nosotros, de habla hispana, para que ellos simplemente puedan entender cómo es todo el proceso y hacer lo que también nosotros estamos haciendo en este momento, duplicar la información. O también utilizo otras estrategias que, como se les digo, son las redes sociales y también me empiezo a apalancar en medios. ¿Por qué? Porque como voy compartiendo de manera permanente toda la información, ya hay algunos medios de radio, de prensa y de televisión que me invitan a programas, que me invitan a sacar unas notas que próximamente incluso acá en Colombia van a salir, vamos a salir en una revista que es dedicada precisamente a temas de gente interesada en negocios, en finanzas, y me invitaron a ser parte de esa revista colocando información de qué es nuestra compañía, para qué funciona, cómo operamos. Eso es otra manera de duplicar. Yo diría que es una manera de duplicar de forma más pasiva. Las dos primeras son de una manera más activa porque lo estamos haciendo en línea o de manera presencial en vivo. De cuando lo hacemos así con estos otros medios, pues si lo hacemos a través de prensa, pues normalmente para mí es una forma pasiva. ¿Por qué? Porque es esperar hasta que la llegue a las manos, pues ese periódico, esa revista a las personas, ellos puedan ver la información y probablemente desde ahí nos contacten. Cuando lo hacemos a través de radio y de televisión, para mí también, de cierta forma, es mirarlo de forma pasiva. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo estemos haciendo en vivo, pues en ese momento normalmente no nos están respondiendo a una llamada o nos están contactando de manera inmediata. Tienen que terminarlo de ver y posteriormente pues, nos contactarán o cuando se repita la noticia, pues probablemente nos contactan, ¿verdad? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. ¿Qué podemos nosotros también aprovechar las redes sociales para duplicar la información? ¿Qué tipo de publicación? Las mismas cosas que estamos viviendo con la compañía, todo lo mismo que estamos haciendo con la empresa. Ejemplo, acá en esta fotografía están viendo uno de nuestros últimos viajes que hemos tenido con nuestros socios activos porque nos ganamos premios, nos ganamos incentivos precisamente por duplicar, por generar buena duplicación dentro de la compañía, nos ganamos incentivos como lo fueron este viaje a República Dominicana, donde nos pudimos conocer por primera vez con mi socia Judith, que es de Argentina, pero radicada en España, y allí tuvimos la forma de conocernos de manera presencial. Con Natalia y con Ana, sí, ya nos conocíamos en otro evento anterior que tuvimos hace un año en Dubái, y precisamente nos vamos a volver a ver ahorita en el mes de febrero. ¿Por qué? Porque volvimos a clasificarnos y ganar por ser los mejores duplicadores dentro de nuestro sistema, porque esos son incentivos que también la compañía nos entrega a las personas que nos gusta duplicar la información y darle esta oportunidad a más personas en diferentes partes del planeta de que sean copropietarios de nuestra tecnología, de nuestra industria de transporte. ¿Y qué otro tipo de cosas utilizo yo para duplicar? Mis redes sociales. Y a través de mis redes sociales también publico las páginas oficiales, como es Skyward Community en español. Y les voy posteando también los diferentes lugares, porque recuerden que uno puede trabajar desde cualquier lugar del mundo. En este caso, y frecuentemente me ven, o en la zona que tengo, que es como mi oficina, o acá desde un apartamento, donde normalmente me la paso. Pero, ¿por qué lo hago desde estos lugares? Porque muchas veces cuando nos hacemos en la calle, cuando nos hacemos en otro sitio, pues es un poco incómodo el tema de la interferencia auditiva y muchas veces hasta visual. ¿Por qué? Porque van pasando gente detrás de nosotros o porque sencillamente los lugares donde estamos hace mucho ruido. Que incluso en estos días me sucedió, hace por ahí como 15, no mentiras, el mes pasado, no tuve tiempo de alcanzar a llegar a mi casa. La gran ventaja es que nosotros podemos duplicar desde cualquier lugar del planeta, como se los menciono. Pero la desventaja es que no tuve tiempo de llegar a un sitio como más tranquilo, donde no hubiera ruido, y ese día
la presentación no fue muy efectiva porque había mucho ruido de fondo, ¿verdad? Eso mismo necesitamos tener también claro cuando duplicamos la información. Si ustedes comienzan a duplicar la información en un momento donde la gente está casi que durmiéndose, pues es difícil, ¿verdad? Si usted quiere duplicar sin tener pues como un buen timbre de voz, sin querer compartir, sin meterle el ánimo, sin meter las cosas, pues es difícil duplicarlo porque la gente va a percibir la energía bajita que usted está transmitiendo. Ese tipo de cosas son también herramientas y tips que debemos de tener en cuenta a la hora de duplicar. Acá les estoy mostrando esto, Armenia Quindío es uno de los municipios que estuve visitando el mes pasado, en donde recorrí varias ciudades y estuve compartiendo con diferentes socios. Y allá les iba compartiendo la información, capacitándolos, entrenándolos y haciendo presentaciones. Pero adicional a eso, pues yo sigo trabajando, porque es que no solo me dedico a hacer la presentación, sino que también a fortalecer algunos temas, tener capacitaciones, leer las noticias que salen a diario en nuestra compañía para poder seguir informando. ¿Y qué es? Simplemente lo puedo hacer en la oficina que yo quiera. ¿A qué me refiero? Que desde cualquier lugar del planeta lo podemos hacer. Simplemente tenemos que tener una conectividad a internet y acceso a nuestro sistema para poder seguir trabajando. Lo más importante a la hora de duplicar es que dupliquemos como tal el sistema. El sistema es lo que nosotros tenemos que aprender que debemos duplicar. ¿Por qué? Porque es que no nosotros normalmente todos tenemos una manera muy diferente de hacer presentaciones. Las presentaciones que hace Ana, las que hace Natalia, las que hace Judy, las que hace Karina, las que hace Corina, las que hace Jano, las que hago yo, normalmente tenemos formas muy diferentes de presentarlas, ¿cierto? Pero lo importante, lo realmente importante es que ustedes se lleven el mensaje, que ustedes se lleven en la cabeza y el aprendizaje de lo que es nuestro sistema como tal, del sistema de transporte de hilos o de paso elevado. ¿Que cómo es que lo difundimos? ¿Que cómo es que podemos ser copropietarios con Skyward Community? Ese tipo de cosas son las que tenemos que tener claras. ¿Por qué? Porque no importa quién presente, lo importante es que seamos claros a la hora de transmitir la información. Que nosotros, como patrocinadores, tenemos 7 reglas importantes que debemos seguir o 7 tareas que debemos realizar para poderle entrenar y capacitar. No solo nosotros hacerlo y ser ejemplo, sino que son las 7 tareas para a las personas a las cuales estamos invitando que ellos también se organicen y dupliquen de esta manera. A saber, la primera es crear objetivos, la segunda es tener una lista de contactos, la tercera es saber manejar su tiempo, la cuarta es estar invitando permanentemente a las personas a presentaciones o reuniones, la quinta es realizar nosotros, la cuarta es hacer contactos, la quinta hacer presentaciones, la sexta hacer seguimiento y la séptima resolver inquietudes. Para nosotros ir entendiendo mucho mejor todo esto, pues lo vamos a ver directamente en nuestra oficina virtual, cómo es que nosotros podemos empezar a aplicar todas estas herramientas para que las cosas sean muchísimo mejor y más fácil de duplicar y de ir creciendo. Vamos a ver entonces acá todo lo que va pasando con nuestra compañía. Me confirman ahí en el chat si todo se está escuchando bien, si se está viendo bien. Les agradezco a las personas que están ahí en sala, porque espero no tener ahí como inconvenientes con la transmisión. Por favor, me confirman. A ver si no tenemos lío ahí. Perfecto. Ahí espero su respuesta y voy a compartirles acá pantalla entonces para que vayamos mirando cada uno directamente desde nuestra oficina virtual, porque lo que necesitamos aprender es realmente no tanto en la parte teórica, sino en la parte práctica, y la parte práctica, ¿cómo la podemos hacer nosotros? Pues precisamente conociendo nuestra oficina virtual para que podamos desarrollar de manera eficiente todo lo que nosotros hacemos con la compañía. Entonces, hablábamos inicialmente de un establecimiento de objetivos. Ese establecimiento de objetivos, pues nosotros también lo podemos empezar a mirar hablando principalmente de nuestro negocio, tenemos herramientas para lograrlo. Ejemplo, cuando nosotros tenemos promociones, cuando la compañía comienza a sacar oportunidades para que nosotros podamos aumentar nuestro portafolio, para generarnos buenos ingresos a través de las comisiones o sencillamente para seguir creciendo nuestras estructuras, ¿qué debemos aprovechar? Esos tiempos, ese establecimiento de tiempos que no es que nosotros lo coloquemos, sino que la compañía nos pone unos parámetros.
y nosotros tenemos que organizarlo para poder dar ese cumplimiento a nuestros objetivos o metas que planteemos. En este caso, tenemos habilitado estos cupones que vencen en 19 horas, nos dice acá, 19 horas quiere decir que vence mañana. ¿Qué nos dice? Leámoslo un momentico para que ustedes entiendan todo lo que está pasando y que dupliquen de manera efectiva la información. ¿Qué nos dicen? Ha aprovechado la promoción, ahora regala unas fiestas a los demás. Gracias por adquirir el paquete. Ahora puede elegir 3 socios en su primera línea y darles acceso a un descuento. Al dar 3 accesos a los amigos antes del 29 de diciembre, hasta las 17 horas, podrá volver a adquirir el paquete promocional y volver a regalar acceso a amigos del 29 de diciembre al 13 de enero. ¿Qué dice esto? ¿Qué es lo que nos están incentivando? ¿Y por qué lo tenemos establecido también dentro de nuestros objetivos o metas de cumplimiento, que son herramientas que utilizamos en la duplicación? Que si nosotros leemos y tenemos claro lo que nos dice acá la compañía, pues podemos aprovechar y sacarle el mayor provecho, valga la redundancia, a nuestra empresa. ¿Por qué? Porque acá nos están diciendo, si aprovechamos a utilizarlo nosotros y gastar los 3 cupones que nos dieron, pues a partir del 29 de mañana, una vez terminada esta promoción, pues nos van a volver a cargar otra vez el acceso para darle la oportunidad a otros 3 socios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ya le dimos a 3 socios, pues le vamos a dar a otros 3, en total vamos a tener la oportunidad de darle acceso a 6 personas en esta promoción. Ojo, estas promociones no son para todo el mundo. Vean y revisen todos los detalles de todo lo que tiene la compañía. ¿Por qué? Porque es que mucha gente empieza después a disgustarse, a pelear, y es por eso donde nosotros, como patrocinadores, como las personas que nos gusta duplicar la información, también tenemos que tenerla clara para podérselo transmitir a la gente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las personas no leen, no revisan y no investigan. Pero si son gente que realmente quiere duplicar, pues nosotros tenemos que ser guía para que ellos también lo aprovechen y vayan y revisen todas las condiciones. ¿Qué condiciones nos decían acá? Que todo esto no lo puede aprovechar y no está habilitado para todo el mundo. Que esto está habilitado inicialmente para personas mayores a 55 años, que se estén en rango líder hacia arriba o que tengan inversiones entre personales y su primera línea superiores a $2,500. De esa manera tienen acceso. Pero la mayor oportunidad es que para los que lo tenemos, pues la empresa nos ayuda a crecer. Establecemos esos objetivos dentro de los parámetros y lineamientos que tiene la compañía. Y que si aprovechamos ese tema de duplicación, pues podemos seguir creciendo exponencialmente. Y muchas veces, pues ojalá podamos entregarle este tipo de cupones a las personas que también quieran duplicar la información. No simplemente a las personas que quieran comprar su paquete por tener un muy buen retorno a futuro. Ojo, tratemos de conectar a personas con la visión del proyecto. Esto no se trata simplemente de comprar un paquete de participaciones y dejarlo ahí esperando a ver qué pasa cuando salgamos al mercado público. Lo más esencial dentro de este negocio es que conectemos con personas que nos quieran ayudar a culminar el proceso que tenemos en este momento. ¿A qué proceso hago referencia? Si ustedes comprenden y han tenido en cuenta todo lo que pasa con nuestro proyecto, sabemos que son 15 etapas de desarrollo y que tenemos la oportunidad durante esas 15 etapas de aumentar nuestro portafolio. ¿Y para qué sirve aumentar nuestro portafolio? Sencillamente para poder llegar a tener una libertad financiera. Y esa libertad financiera nos va a permitir sencillamente ya darnos la vida que nosotros queramos y por lo menos no preocuparnos por el dinero. ¿Comprenden cómo podemos eso llevarlo también a planteamiento de objetivos y de planes dentro de esa primera herramienta que les digo? ¿Por qué se los menciono? Porque yo soy de las personas que le hablo a la gente. Yo les digo siempre, traten a tener por lo menos 1,000,000 de participaciones. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cuál es el valor nominal de cada participación. Y si cada participación tiene ese valor nominal, cuando esté en el mercado sabemos que va a tener un equivalente a esa misma cantidad en dólares. Por lo tanto, si yo estoy pensando en una libertad financiera, empiezo a hacer mi planteamiento, yo empiezo a hacer mi plan de cumplimiento de objetivos o de metas. Y entonces estoy definiendo. Yo sé que no depende de mí el tema de la culminación de las 15 etapas. En su mayoría, depende de mí y de factores externos. ¿Cuáles son los factores externos que realmente logremos llegar al cumplimiento del vender la totalidad de esas participaciones y completar
todos los ítems que se tienen o todos los hitos que se tienen dentro del proyecto para poder dar culminación a toda la etapa de financiamiento con nuestro crowdfunding. Pero que en ese proceso lo que yo sí puedo tener claro es cuánta cantidad de participaciones quiero tener. Vuelvo y le repito, yo lo que hago es compartirle a la gente y decirles por lo menos llegan a 1 millón de participaciones. ¿Y cómo lo van a hacer si no tienen los recursos para hacerlos directamente de su bolsillo? Sencillo, hagan el tema de la duplicación. Con la duplicación se van generando ingresos y con esos ingresos pues sencillamente van aumentando su portafolio y van teniendo y construyendo esa libertad financiera. Eso en cuanto al primer punto. En el segundo nos hablan de una lista de contactos. Esa lista de contactos, por lo general, lo mejor es que nosotros empecemos no simplemente a quedarnos con la lista que tenemos de primera mano. ¿A qué hago referencia a esa lista de primera mano? Por lo general, siempre lo que hacemos es miremos el celular, miremos los contactos de nuestras redes sociales, miremos todo lo que tenemos a la mano de manera inicial. Entonces, muchas de las veces empezamos y arrancamos con los negocios y no somos tan efectivos porque empezamos a invitar a solo la familia. Y muchas veces, desafortunadamente, hay varios dentro de la misma familia que solo lo hacen como por sentir un compromiso con nosotros. Así aprovechemos y compremos y apoyémoslo porque es que está metido en algo nuevo. Pero como son personas que todavía no entienden bien el proceso y muchas veces el tema de familiar como que no están pensando ellos en el tema de ver la oportunidad de negocio, sino lo ven es como por apoyémoslo porque está metido como en un cuento diferente y está haciendo cosas diferentes. No sé cómo será el caso de ustedes, pero la realidad es que en la mayoría de ocasiones los que le hacen una compra se lo hacen es como por muchas veces por pesar o por apoyarlo, pero realmente no porque estén conectando con la visión del proyecto. ¿Qué sugiero yo normalmente? Que empiecen a buscar más bien hacer que las herramientas en internet le permiten hacer filtros, le permiten hacer seguimientos, le permiten hacer sondeos, de todo ese tipo de cosas. ¿A quiénes? A personas que estén interesadas en cosas similares a las nuestras. ¿Como cuáles? Cuando ustedes empiezan a hacerlo en las redes sociales y ahí pueden empezar a organizar una lista de contactos. Gente que tenga afinidad en temas de inversión. Gente que le interese el tema de inversiones en tema con medios de pago con criptomonedas. Gente que esté interesada en ayudar a preservar y mejorar nuestro planeta. Gente que esté interesada definitivamente en cambiar las condiciones de vida y la movilidad. Gente que quieran comenzar a crear su libertad financiera, que por lo general somos la mayoría. Permítame un segundo y yo cierro por acá una ventanita que creo que hay mucho ruido de fondo por acá. Bueno, acá regresamos. Creo que ya mejoró un poco el tema de fondo, porque es que no estoy normalmente, me hago siempre en la finca donde ustedes se han dado cuenta que vivo. Me vine a otro lugar que es el apartamento, pero acá dentro de la unidad también tienen un montón de mascotas y les da por molestar a las horas que uno hace las presentaciones. Pero bueno, espero que lo entiendan y podamos seguir adelante acá con el tema. ¿Qué les decía acá? Ahora bien, eso con las listas de contactos, entonces aprovechemos, segmentamos y podemos hacerlo con ese tipo de publicaciones. Asimismo, yo las hago cuando lo comparto en mis redes sociales y ahí voy empezando a crear esas listas de contactos. ¿Cómo empiezo a mejorar esas listas de contactos? Cuando yo coloco en mi estado de WhatsApp, empiezo a hacerle seguimiento a quiénes son las personas que están permanentemente revisando también mi cuenta. Y empiezo como a hacerles un seguimiento, venga, siempre está pendiente de todo lo que publico. Perfecto. ¿Qué hago yo? Aprovechar precisamente mi estado de WhatsApp para publicar cosas que ayuden a traer a clientes a mi negocio, a Skyward Community, en donde yo voy colocando, saludos, videos, diferentes temas, las promociones, diferentes cosas, y voy organizando la lista de contactos con los que veo que son como de manera frecuente o recurrente mirando mis estados.
A esas personas después les doy una llamadita. Aprovecho, los saludo, vuelvo y conecto con ellos, porque si son personas que me están viendo en WhatsApp, por lo general, pues son gente conocida, ¿cierto? Esa es una manera. Otra manera es porque precisamente podemos nosotros incluso pautar publicidad a través de un Instagram, de un Facebook, de un Twitter, de diferentes medios donde yo puedo incluso segmentar y donde yo puedo colocar temas como esos hashtags donde les digo las palabras como las que les mencioné: tecnología, innovación, transporte, solución a la movilidad, negocios, criptomonedas, acciones, ¿qué más? Naturaleza, preservación del planeta, cosas de ese tema que se familiarice la gente o por lo menos busque palabras similares a todo lo que nosotros estamos haciendo. Ahí puedo también empezar a armar esas listas de contacto con todo eso que les estoy mencionando. ¿Qué hablamos también de esa tercera herramienta? La organización del tiempo. Ah, bueno, pero antes de pasar a la organización del tiempo, recuerden también que nosotros empezamos a tener una lista de contactos también acá dentro de nuestra compañía cuando nos vamos acá a la sección para socios. Y esa lista de contactos es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque sencillamente son la gente que llevamos teniendo registrados también en nuestra compañía. Y esa es una lista de contactos que nosotros podemos ver acá donde dice resumen de estadísticas. Y en ese resumen de estadísticas nos comparten que quienes tenemos en primer nivel, segundo nivel, en el caso mío yo tengo hasta 10 niveles en este momento nomás, en profundidad. Ahí yo puedo tener acceso al correo electrónico y el número de celular de la persona que tenemos dentro de nuestra estructura. Entonces, esa es otra lista de contacto que nosotros tenemos, ¿cierto? Así que ténganlo muy presente para que ustedes puedan ir alimentando todo eso. La tercera regla que nos mencionan es que tengamos el control o manejo de nuestro tiempo. Nosotros tenemos que empezar a organizarnos de tal manera que nos podamos trabajar sin ninguna presión, pero que tampoco nos soltemos como las riendas y simplemente dejemos que pase lo que tenga que pasar. No, nada, sencillamente nosotros tenemos que ser organizados. Se los digo por lo siguiente: yo, Elmer Herrera, personalmente cometí muchos errores al comienzo. ¿En qué sentido? Yo me retiré de trabajar en una empresa y dije, porque muchas veces la gente dice, no, eso retírese de trabajar, que eso acá le va a ir demasiado bien y va a tener mucha plata en poco tiempo. Pero lo que no le dicen es lo que usted tiene que dedicarle del tiempo y cambiar ese chip de cambiar de haber sido empleado a ser una persona independiente. Se los digo por el ejemplo y el caso personal. Yo trabajaba en empresa y trabajé en empresa durante más de 15 años y en la última empresa trabajé más o menos 12 años. En donde normalmente uno tenía su espacio, tenía que ir, llegar, cumplir con un horario de oficina, salir y durante todo el día usted tenía unas actividades programadas o cosas a las cuales debía cumplir. Digamos que usted tenía una ruta o un mapa de trabajo donde usted iba desarrollando las actividades para dar cumplimiento, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que cuando renuncio, pues como que me relajé y empecé a dejar que las cosas fueran fluyendo y que van pasando y que vamos haciendo. Y muchas veces era como, ya como no tengo que madrugar ir a marcar tarjeta, pues hagamos perecita otro rato, quedémonos por acá. Esa perecita se le terminaba uno yendo en media mañana, no hacer las cosas, y después uno está como que se fue el día y no hizo cosas productivas, ¿cierto? Yo no les digo que todos los días tiene que ser, eso es precisamente lo que les quiero explicar. Organice su tiempo al gusto que usted quiera, como usted quiera manejarlo, porque es su tiempo y usted verá cómo lo organiza. Usted puede ser de las personas que les gusta madrugar mucho y es de las personas que he conectado con un libro que estoy empezando a leer que se llama El Club de las 5 de la mañana. Habrá gente que dice las 5 de la mañana, ni loco, yo a esa hora no me despierto. Yo soy más noctámbulo porque he tenido personas de todo este tipo de ¿qué digo yo? Como de ideologías, de maneras de funcionar. Hay personas que dicen yo no le madrugo ni loco, pero le trabaja por la tarde, después de mediodía, incluso son muy trasnochadores. Entonces, pueden ser una manera diferente. Todo puede funcionar, sencillamente que lo podemos hacer de manera organizada. Listo, usted es una persona que se levanta tarde, perfecto. Empieza a organizar sus horarios y mire qué es lo que quiere hacer. Así usted puede sacar tiempo para diferentes actividades. Mire, uno tiene que dedicarle tiempo a estos temas, a temas espirituales. ¿Por qué? Porque usted necesita estar en paz primero con usted mismo, conectar con todas las bendiciones del universo que tenemos. Eso lo ayuda a tener una paz interior y puede avanzar en los siguientes procesos. La siguiente es tener una empatía.
Empatía, ¿a qué hago referencia? A que definitivamente usted después de estar tranquilo puede empezar a conectar con las personas, donde usted puede empezar a transmitir todo lo que usted quiere, las ideologías, las convicciones, la visión, todo lo que usted está desarrollando, lo puede empezar a hacer de esa manera. La tercera, tiene que empezar a alimentar también su cabeza. Lea, estudie, investigue, revise, edúquese financieramente y empiece a educar en todo lo que usted quiera realizar. La otra, mírelo en temas financieros. En temas financieros, entonces empiece también a revisar diferentes temas, cómo están sus finanzas, cómo las quiere tener, cómo las quiere programar, qué pasos debe seguir y cómo puede organizar todo lo que usted hace en su día a día para tener una frecuencia y conexión con el dinero que le ayuda a tener también crecimiento económico. Y la última y no menos importante, en los temas de desarrollo personal de manera física. Porque en la primera les hablé de espiritual, pero también tenemos que tener la parte física. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dedicamos simplemente a ser sedentarios, a trabajar, a hacer todas esas otras cosas, pero nos la pasamos todo el día pegados a un computador y sentados, y coma y sentado, y se vuelve una persona que no va a tener salud y va a empezar a tener sus problemas de diferentes tipos. Sáquele el tiempo también para que respete este cuerpo físico que es el que tenemos en este plano, en esta dimensión, donde usted tiene que aprovecharlo también, pero cuidarlo, cuidarlo porque es que sencillamente es lo que lo ayuda a conectar con todas las personas acá en el planeta. Ese tipo de cosas usted las puede organizar y son cinco tareitas precisamente o cinco actividades que nosotros debemos tener en cuenta. Y si usted las empieza a organizar en sus horarios, pues puede cumplir con todas ellas, donde va también a incluir en cada uno de ellos diferentes aspectos, donde va a tener también tiempo para la familia, tiempo para los amigos, tiempo para los negocios, tiempo para la meditación, tiempo para el entrenamiento físico, tiempo para divertirse, tiempo para viajar. Todo eso lo tiene que organizar precisamente en ese calendario. Eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar de habilidades para poder ir mejorando todos nuestros procesos y crecimiento. Cuando usted logra también todo eso, pues la duplicación es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque es que la gente está viendo los resultados en usted y ellos van a querer copiarlo por las cosas buenas que usted está haciendo, porque van demostrando resultados, porque van demostrando crecimiento. Entonces, ¿qué hace normalmente la gente? Pues que quiere copiarlo, que quiere seguirlo. Muchos le dicen a uno, oiga, ¿qué está haciendo que lo veo tan cambiado? Oiga, yo lo veo viajando mucho, yo quiero eso tan bueno que usted está haciendo, que cuénteme a ver. Que es duplicar entonces la información y empezar a compartirle a la gente cómo nosotros empezamos a vibrar en una frecuencia diferente. La cuarta herramienta que nosotros tenemos es hacer precisamente llamadas a las personas para estarlos invitando de manera frecuente a nuestras presentaciones. Llamarlos también con anticipación para que participen, para que estén atentos, para que se comuniquen, para que se contacten con todo lo que nosotros desarrollamos dentro de la compañía. El quinto es hacer presentaciones, donde nosotros podemos también empezar a mirar el tema para presentaciones. Acá en nuestra oficina virtual nos vamos a la sección para socios y vamos a instrumentos. En instrumentos nosotros podemos encontrar herramientas que nos permiten montar plantillas de presentación. Mírelo acá. Y vienen plantillas de diferente forma. ¿A qué hago referencia? Hay unas donde se habla específicamente de la tecnología. Otras donde se enfocan a hablar de nuestra historia del Ecotecnoparque, otras donde hablan breve presentación para inversores, otra que nos dice plantilla para su presentación, tecnología de hilos, oferta comercial, acá la última, beneficios medio ambiente de la tecnología Skyway. Como ven, son presentaciones de diferentes enfoques, pero que nuestra tecnología los tiene. Hay mucha gente que conecta precisamente con una presentación donde se hable de innovación. De tecnología y les gusta eso. Y ellos dicen, yo quiero ser parte de esta compañía porque me gusta toda la parte tecnológica y todo el tema de innovación que están presentando. Hay otros que van a decir, venga, es que yo escuché que podemos ayudar a salvar el planeta. Venga, que es que yo escuché que hablamos de energías limpias. Venga, que es que yo escuché que definitivamente podemos ayudar a hacer un mundo mejor y cambiar las condiciones de movilidad en nuestro planeta. Yo quiero ser parte de eso. Habrán otros en donde dicen, venga, usted me está hablando de unas ofertas comerciales y a mí me interesa, yo quiero tener una libertad financiera futuro y usted me dice que con esto lo puedo empezar a crear y a construir. Entonces, miren que las presentaciones acá las tenemos. Simplemente ustedes las pueden acomodar, descargar los documentos y aprovecharlas para poderlas compartir
con las gentes a las cuales les presenta nuestra oportunidad. Ven cómo hay diferentes maneras de llegar a los clientes, porque es que todos no conectan de la misma manera que nosotros. Puede que nosotros conectemos más por la parte económica, por los resultados que tengamos, precisamente por la duplicación y generarnos buenos ingresos. Habrá otros que dicen, venga, yo no tengo ningún afán, yo tengo mi trabajo estable, yo tengo mis cosas estables, pero no está de mal, no es de más que pueda llegar a tener una plática extra cuando yo tengo unos añitos más. Entonces yo voy a ir comprando participaciones de esta empresa para que a futuro esto me ayude a mejorar también la pensión que estoy esperando normalmente. ¿O qué tal que esto me ayude a pensionarme antes y me pueda retirar antes del trabajo? Habrá otros que ni siquiera están pensando en ellos, sino que son personas que dicen, venga, no, yo se voy a empezar a construir una cartera de inversión porque yo quiero que esto lo puedan disfrutar mis hijos y tener la forma económica para poderles dar los gustos o el estudio o los viajes que ellos pretendan darles a ellos. Asimismo, hay un montón de personas que ya son abuelos y ellos también están pensando en dejarle como herencia algún patrimonio, un capital, una inversión que les pueda dar unos rendimientos de por vida. Y eso es lo que pasa también acá en nuestra compañía. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos y por eso tenemos que aprender a dar esas presentaciones y soltar el temor y empezar a contarle a la gente qué es lo que nosotros desarrollamos para que podamos tener unas mejores condiciones. Cuando hablamos ya de la sexta herramienta es el seguimiento permanente. ¿Cómo podemos hacer nosotros seguimiento? Primero, hágale seguimiento a la lista de contactos que tiene. ¿Por qué? Porque es a las personas que está invitando al negocio para que se unan y usted contarles en detalle todo lo que está pasando. Otra de los seguimientos que podemos hacer es, vuelvo acá a Para Socios y donde hablamos de estadística. ¿Por qué? Porque acá ustedes ya empiezan a tener dentro de su estructura de trabajo una serie de socios, pero va a empezar a encontrar personas que ni siquiera se registraron pero no se han validado, personas que se han validado pero nunca han hecho inversión, personas que usted ve que empiezan a tener ya sus estructuras de trabajo y usted necesita darles como ese empujoncito para que suban en rangos. Entonces, todo ese tipo de cosas son definitivamente importantes cuando aplicamos ese sexto seguimiento permanente a sus contactos. A esas personas que usted empieza a tener en su lista, empieza también a clasificarlas en dos grupos. ¿A qué hago referencia? Hay un grupo que normalmente son los que son inversionistas y a ellos no les interesa duplicar, pero son personas que si usted permanentemente les está mandando información, permanentemente les está contando qué está pasando con la compañía, cuando empiezan a ver esas noticias tan buenas de todo lo que va pasando con la empresa, se animan y dicen, venga, yo quiero comprarme otro paquetico de participaciones, venga, yo quiero regalarle unas a mis hijos, venga, yo quiero para mi esposa, venga, que yo quiero contarle a mis hermanos. E indirectamente comienzan a hacer también duplicación. ¿Por qué? Porque quieren por lo menos a su núcleo familiar tenerle participaciones de esta tecnología, ¿ok? Entonces, ellos son de los que también tenemos que hacerle seguimiento para mantenerlos al tanto de todo lo que está pasando. Y el otro es precisamente un seguimiento a esos potenciales líderes que tengamos dentro de nuestra compañía, a los que debemos dedicarle un poco más de tiempo para saber cómo están, qué le funciona, qué no le funciona, qué podemos mejorar, qué propuestas nuevas hay, qué conocimiento tienen ustedes que nos pueda aportar a nosotros como grupo para poder seguir creciendo económica, exponencial y conectando con la visión de nuestra tecnología de ellos. ¿Listo? Ahora bien, la última es la tramitación de objeciones, que eso es muy frecuente en nuestro medio. ¿Por qué? Porque muchas personas empiezan a decir, venga, Elmer, pero es que no tengo plata, no tengo en este momento el tiempo para desarrollarlo. Venga, es que eso tan bueno sean tanto, venga, las objeciones que usted quiera se le vienen a la cabeza y muchas de las personas lo hacen. Y muchos son de los que miran este tipo de proyectos y están viendo estas imágenes y dicen, eso como que no es real. Eso quién sabe si sea cierto. Pues bueno, cuando hacemos esa tramitación de objeciones hay cosas que nos pueden ayudar mucho y ese ejemplo en el caso mío, mostrarle a la gente que tuve la oportunidad de viajar a Bielorrusia y que tuve la oportunidad de viajar a los Emiratos Árabes Unidos a ver nuestros vagones, a ver nuestra tecnología funcionando. Eso ayuda a descartar un montón de objeciones porque mucha gente pues aprovecha los videos que yo les comparto, los que les comparte mi gente, los que les compartirán.
nosotros estamos hablando y creando. Al otro grupo, de los que sí les gusta duplicar la información, pues es mucho más fácil, pero a ellos les hacemos seguimiento también precisamente para que no se nos vayan a dejar deslumbrar por proyectos que de pronto le ofrecen a ustedes, que les van a dar plata mucho más rápido, en menos meses, y entonces lo que hacen es desenfocarlos, llevárselos, y sencillamente terminan perdiendo el dinero y vuelven acá, como hijo regañado, a decir, venga, es que eso sí realmente le veo algo tangible, a esto sí realmente veo que tiene futuro, a esto me he dado cuenta que ya presidencia es del orden del presidente de El Salvador, han estado mirando nuestra tecnología para poderla implementar, en donde diferentes partes del mundo lo están desarrollando. Entonces, ese es otro grupo de personas a los que les debemos hacer seguimiento de manera permanente. Todo eso es lo que tenemos dentro de la compañía. Pero hoy, para no hacerles el cuento tan largo, sencillamente les quiero recordar que tenemos nosotros en nuestra página oficial una oportunidad para las personas que cumplan con unas condiciones. ¿Cuáles? Primera, que sean rango líder hacia arriba. Y acuérdense que llegar a esos rangos no es muy complicado acá dentro de la empresa. Sencillamente tienen que aprenderse en el plan de marketing y empezar a desarrollarlo y a ir creciendo poco a poco hasta llegar a los niveles más altos dentro de la compañía de Skyward Community. ¿Qué sucede también ahí? Que tenemos que tener claridad sobre todo estos incentivos que nos da la compañía, como por ejemplo los bonos que tenemos en este momento activos. Entonces, el primero son para los rangos líderes, el segundo para las personas mayores a 55 años, el tercero, personas que tengan inversiones entre personales y de primera línea no inferiores a $2,500. A todas estas personas nos activaron esos cupones. Y esos cupones sencillamente le dan la oportunidad a la gente de poder llegar y tener mayores beneficios o mayores cantidades de participaciones cuando salgamos al mercado público. Entonces, por eso les digo que tenemos que conectar con todo esto y por eso les digo que son las maneras de cómo poder también resolver inquietudes, resolver dudas y aprovechar a que la gente tenga todo este conocimiento y quieran crecer dentro de nuestra empresa. Pilas, 18 horas quedan para que se culminen y que ustedes puedan compartir esos cupones. Y les recuerdo que si comparten los cupones y gastaron el de ustedes antes de terminarse este tiempo, acá la empresa dice que le van a cargar nuevamente cupones para que comparta con unas nuevas personas y así los incentiva a ustedes como nuevos clientes a las personas que traen para regalarles ese cupón porque les van a dar casi 4 veces más de lo que dan de forma tradicional. ¿Y qué incentivo también para nosotros, aparte de la comisión? Pues que los estamos invitando a las personas a un proyecto que vale la pena, a un proyecto que realmente puede ayudarnos a cambiar las condiciones de vida de nuestro planeta y un proyecto que definitivamente nos puede ayudar a tener una libertad financiera. Así que no dejen pasar estas oportunidades. Recuerden compartir esta información con más personas, que realmente dupliquemos todo lo que está pasando con nuestra compañía, que realmente dupliquemos cosas que van a beneficiarnos de diferentes modos y a todo el planeta por completo. Y que nosotros estamos siendo partícipes de todo eso que está pasando. Para mí me alegra muchísimo, porque es que es una manera tremenda de poder crear un capital y adicional a eso quedar con la satisfacción de que estamos haciendo algo para que las cosas cambien y las cosas mejoren en nuestro planeta. Así que socios, espero haber sido claro, les ofrezco nuevamente disculpas por no haber podido arrancar en el horario puntual, tuvimos ahí unos problemitas, unos percances con la plataforma, pero lo importante es que pudimos compartirle la información. ¿Listo? Les agradezco enormemente por haber estado conectados acá. Les deseo un feliz año, les deseo abundancia, prosperidad y sobre todo que lleven en ese corazón cargado de felicidad para que todas las cosas les salgan de la mejor manera. Que cumplan sus sueños, que cumplan sus metas y vamos por un 2023 a poner esta tecnología en diferentes partes del planeta y siendo nosotros socios de todo lo que está pasando. Un abrazo para todos y que tengan una excelente tarde. Nos vemos en otro día nuevamente a la 1 de la tarde en Colombia. Chao, chao.